Vivir bien no solo depende de nosotros los hombres, sino de todos. De nuestros sapos, de nuestros difuntos, de nuestra mamajocha, de nuestra pachamama, de todos. Esto que digo no es suficiente, sino también depende de cariñar, conversar, agradecer a la pachamama, a los sapos, al agua, a las cruces. Yo para sembrar pago mi chacra cocamuro, coca quinto, o si no hay, el ayinguaito clavel. Así es, así vives mejor. Sacas buena cosecha y la pachamama no te agarra o enferma. Los sapos, la tierra, también viven. Por eso hay que conversarle por su nombre. Por ejemplo, yo hago así. Señor Tujaruay, Walhani Jata, pachamama, chacha pues esta coquita. Tú me ayudarás, no me hagas daño. Así se expresa don Víctor Yanama de la comunidad de Chuquihuarcaya y Ayacucho. En los Andes y la Amazonía, la crianza de la chacra es ritual. No hay acto, lugar, persona, cosa ni fecha que no sea sagrado. Todo es motivo de cariño, de celebración y respeto. No solo es motivo de celebración ritual a Pachamama, sino también las semillas, el barbecho o preparación de la tierra de cultivo, la siembra, la cosecha, el almacenamiento y el consumo de alimentos. Las comunidades andino-amazónicas vivencian todo lo existente como una colectividad sagrada. En la comunidad de Auquilla, para la siembra de maíz que se realiza en el mes de septiembre, se florea o pone flores a las personas que participan en esta actividad, para alegrar a la mamazara y para que ella florezca. A los toros se les pone hojas de lirio, para que en ese momento sean también plantas. En todo momento se cantan jarawis para alegrar el corazón de todos. A la semilla se le pone su maman, que en ese momento es la madre del maíz, y la coquita para que ella también chacche. En esta actividad se debe tomar abundante chicha de jora, para que la mamazara diga, mis hijos están tomando chicha, voy a producir más. Don Santos Vilca, criador de diversidad de plantas de la comunidad campesina de Conima, Puno, dice, la semilla, la mujer y la pachamama son lo mismo. Eso lo sabemos por los sueños. Las tres se presentan como una mujer. Es porque tienen la misma jamasa o espíritu. Las ceremonias a las semillas nos colocan en el meollo de la regeneración de todos los seres del pacha. Pues en esta visión del mundo, sin ellas, la vida de cada uno de nosotros sería inviable. Se apagaría. Cada uno de los seres que acompañan el festejo y celebración a las semillas, que se realiza en la fiesta de carnavales, donde se cosechan los primeros frutos de las siembras tempranas, están en el momento de su fiesta, vivenciando la misma circunstancia que la semilla atraviesa. Las semillas en sus momentos festivos danzan, bailan, ríen y cantan como deidad, como Ispaya, según la denominación de los aymaras, o como Mama Kawsay al decir de los quechuas de Ayacucho. Las semillas recién cosechadas, además de ser deidades, son nuestras mismas hijas, que requieren del cariño y arrullo de sus padres, en este caso los runas o humanos, quienes sienten por ellas un profundo afecto, que es el mismo que sienten los padres por sus hijos recién nacidos. A estas manifestaciones de afecto es lo que se denomina ritual. Esto se evidencia en la fiesta que se celebra el 2 de febrero en las comunidades campesinas de Puno. En esta fecha, todos los habitantes de las diferentes parcialidades y comunidades esperan recibir a los nuevos productos y los festejan, porque para esta fecha los productos llegan de todas partes. Así, cuando hay una fiesta, los habitantes que viven fuera de una parcialidad llegan para celebrar. Igual son los productos, que de donde sea llegan para su fiesta,
para así festejarse entre todos. El primero de febrero, el Marani, que es la autoridad tradicional encargada del cuidado de las chacras, junto con sus regidores, empieza a visitar las chacras para recoger los productos y luego hace una chilta, que consiste en poner lana de alpaca, coca, cebo de llama o yampu y flores de clavel dentro de la chacra. Y se chaya con cusa o chicha. Asimismo se van floreando todas las chacras visitadas. El Marani, como autoridad que armoniza la crianza de la chacra, es el mismo achachila o cerro protector que ampara la comunidad, quien tiene un universo inagotable de sabidurías y está presente en todas las vivencias del mundo andino. La indumentaria que lleva es signo de respeto. Desde siempre, la vestimenta negra caracteriza al Marani. En tiempos de chacra, el cielo y los achachilas se visten de negro, y es por eso que el Marani también tiene que vestirse así, como la naturaleza misma. Los meses de enero a marzo son meses en que a la Pachamama se le debe cuidar con mucho cariño, ya que está en los últimos meses de gestación. Es por ello que el Pacha y el Marani comparten una armoniosidad intensa, para que la Pachamama pueda dar sus frutos a todos sus hijos. Los varones van vestidos con sus ponchos guairuros de color guindo con rayas negras, y las mujeres con sus puyos negros. En este día, los varones son llamados muchos o granos, y las mujeres son las ispayas o tubérculos. Las autoridades hacen una invocación por cada uno de los productos manifestando lo siguiente: que las ispayas este año produzcan, y donde quiera que estén los productos, que vengan hacia este lado, a este suyo. El Marani pide a los achachilas por la salud y la buena convivencia de sus habitantes. Doña Josefa Cunurama, de la comunidad de Unicachi, nos dice: con las ispayas hablamos y tenemos fuerza. Ellas nos dan fuerza y salud, nos crían, es nuestro alimento, nuestra alegría. Por eso le decimos: ispaya, mamita, no nos dejes, acompáñanos para siempre, porque sin ti no seremos nada. Los ritos no son ceremonias que hacen visibles y presentes deidades trascendentes que moran en el más allá, sino son manifestaciones de profundo cariño y respeto, en este caso a la diversidad de semillas, pues en los Andes y la Amazonía, los conservacionistas sienten, en lo más profundo de su corazón, que sin diversidad no hay crianza de la vida. El maestro andino, llamado Paco, Yatiri, Yacha Jojampig, por sus atributos innatos de gran conversador con las diversas manifestaciones del Pacha, es el que facilita que el diálogo entre la naturaleza, las deidades y los runas fluya en el ritual. Para realizar un ritual se pide permiso a todas las deidades. No es una acción de planificación concertada. Lo que se hace es expresión de la voluntad colectiva, aunque el cargo lideranza de la fiesta lo puede pasar un miembro de una de las colectividades. En este caso son las semillas. Como dice don Zenón Gomel de una comunidad de Pucara, Puno: a veces el clima manda, a veces las semillas. También la gente podemos mandar. La fiesta de Santa Bárbara, que se celebra el 4 de diciembre, es una fiesta seña en la que se saca en procesión a la mamita Santa Bárbara, adornando el anda con los frutos nuevos de la siembra de milli o siembra temprana, que indica que tal como es la producción de milli, así será la producción de la campaña grande o siembra del año. Doña Hilaria Huanca, de la parcialidad de la Casani, manifiesta: en Santa Bárbara hacemos una gran chaya o bendición, que lo realiza el sacerdote de Moho. Esta se efectúa en la iglesia. A la mamacha Santa Bárbara le ponen como collares todos los frutos nuevos, y nosotras las mujeres estamos cargadas de ispayas. Ese día es muy importante para nosotras las mujeres. Vienen de todos los lugares y traen sus ispayas. La iglesia de Moho sabe estar llena. La crianza de la chacra en los Andes y la Amazonía
está llena de manifestaciones de cariño y respeto hacia las Kawsay Mama en quechua o Jepa Mama en aymara o Madre Semilla. También a la Pachamama y demás deidades. Esta crianza se realiza en ese espacio de conversación ritual que es la chacra. Esta no es solo un espacio de cultivo y crianza, sino también un ambiente sagrado. Se puede decir que es un templo en el que se realizan ceremonias de hondo contenido agrocéntrico. La chacra, como lugar de crianza ritual, no solo la poseen las familias comuneras. En la visión andina también tienen chacra los miembros de la comunidad natural, como el granizo, la helada, así como también el zorro, las perdices, los venados, los cóndores. También tienen chacra los miembros de la comunidad de huacas o deidades. De este modo, la chacra se halla en el centro mismo del tejido ritual andino. En el ritual se convoca a todo el ayllu, a las deidades, semillas, humanos, animales, plantas silvestres, ríos, lagos y a las otras formas que anidan en cada semilla. Los aymaras le llaman jamasa, los quechuas le llaman su espíritu, su aliento, su ánima. En la comunidad de San Lorenzo de Cochabamba, en el distrito de Socos, Ayacucho, durante los carnavales se celebra la fiesta del Señor Morón, donde los comuneros de la zona suben las cruces adornadas con los primeros frutos de sus chacras al Apu Morochuco Queroray, que es el cerro protector de la comunidad. Bailando y cantando llevan consigo algunas plantas que son cogidas de las chacras. Don Osvaldo Bautista Cabezas, campesino de esta comunidad, dice: esta fiesta existe desde hace muchísimo tiempo. Ese día subimos a alegrar a nuestros apus. Así con los apus vivimos en la chacra, con nuestros animales, nuestros cultivos y nosotros mismos. Ellos, los apus, también viven. Es por eso que creemos en ellos y los festejamos. Nosotros cuando sembramos, el apu se alegra, pues cuando subimos al apu en su día, le llevamos nuestros cultivos. Con confianza entramos ese día a todas las chacras y nadie puede impedir esto. Así recogemos dos o tres cultivos y los llevamos en nuestras mantas. En esta capilla, la cruz del Señor Morón ha estado desde siempre. Hacíamos bajar para llevar a hacerle oír misa huamanga en los carnavales, para luego retornarla a nuestra comunidad de San Lorenzo, cantando y bailando. Hacemos eso porque en esas fechas se presentan las granizadas, heladas, vientos. Y Él es el que nos ampara de estas dificultades. Por estas cosas creemos en este Señor Apu, pues por Él tenemos comida. Él nos hace llegar la lluvia siempre, para nuestros animales, nuestros cultivos, para todos, para vivir bien entre todos. En la selva alta se realizan rituales y fiestas para la crianza de la diversidad de plantas. La fiesta de Santa Rosa, el 30 de agosto en Lama, San Martín, congrega a gran número de familias de la etnia quechua lamas de la región, quienes mediante su música y danza agradecen a sus deidades por las cosechas de maíz y algodón. Ahí se comparten las comidas y saberes. Se fortalece la unión de las familias y los jóvenes roban a las muchachas campesinas y surgen los compromisos para nuevos matrimonios. Los pasantes de la fiesta, llamados cabezones, son convocados con 3 años de anticipación para que puedan criar sus animales y la diversidad de frutos en sus chacras, en cantidad suficiente para la fiesta. Aquí los varones bailan adornados con su atuendo ishpingo, que consiste en colgar alrededor de los hombros animales disecados de vistosas aves y mamíferos del monte. Ellos se pintan la cara con puntos o rayas, de tal manera que estos animales del monte danzan también ritualmente con ellos, es decir, que el monte participa en la fiesta. En este ritual, las mujeres visten con atuendos multicolores y con mucha seriedad dan pequeñas vueltas alrededor de ellas mismas. En esta festividad también se realiza la carachupeada,
que es un ritual de agradecimiento al monte por los productos y animales que alimentan a la población, en la cual los jóvenes se visten con las hojas secas del plátano y se pintan la cara con arcilla, para sentirse jarachupas o armadillos, porque en ciertas circunstancias los humanos somos animales. Junto a ellos van los jóvenes sin disfraz que actúan como perros y un jefe de familia joven que hace de cazador, portando una escopeta hecha de madera. Este persigue a las jarachupas hacia la casa de los cabezones. En dicha casa, las jarachupas bailan y toman chicha y aguardiente cayéndose unas sobre otras. En esta región, se vive todo relacionándolo con el monte, la chacra y el agua. Todas estas evidencias que están vigentes, nos permiten reflexionar sobre la vital importancia de la conservación in situ de plantas nativas cultivadas. De tal manera que en los Andes y en la Amazonía podemos afirmar que sin rituales y fiestas no hay crianza de la diversidad y variabilidad de plantas nativas cultivadas y sus parientes silvestres y culturales. Es decir, sin rituales no hay conservación in situ.